Hola niños y niñas, Will So Sick aquí una vez más. Y les traigo este video el día de hoy para recordarles que la beta cerrada para Battlefield Hardline se ha acabado el día de hoy. Y aquí están viendo, creo que es el último gameplay, más bien la última partida que tuve dentro de Battlefield Hardline, que fue hace como 2-3 días. Y fue una partida buenísima, terminé como 17-1. Fue ahora sí que arrollar a mucha gente con los vehículos, bastante divertida. Pero vamos a hablarle también de las cosas malas. Y una de ellas es la que están viendo ahí, que si no me equivoco es la Uzi, que es la, en vez de pistola trae esta Uzi, lo que viene siendo la clase, el profesional, que es el Recon. Ahora vamos a hablar un poco de lo que no me gustó a mí de Battlefield Hardline. Ahora, en el video pasado sí dije que me gustaba mucho, pero también dije que había cosas que no me gustaban. Más no me gusta mucho enfocarme en lo malo, porque qué chiste tiene solamente estar hablando de lo malo en algo que según esto debe ser divertido, como lo es un videojuego, ¿no? Y para empezar, es eso, que esa Uzi claro que es OP. Se siente que es OP, yo creo por la velocidad tal vez, o que es semiautomática. Según yo es una SMG. Es considerada una SMG o no sé, una pistola. Según yo es una SMG. Pero bueno, algo que la verdad no me gustó mucho es como la gente lo que es el modo de juego Blood Money. Les voy a decir por qué. Por el hecho de que no, el juego en sí No te brinda puntos por jugar el objetivo, pero no hay algo que haga que tu equipo juegue el objetivo. Y en las partidas puedes ver mucho eso, que empieza la partida y mucha gente lo que hace se va directamente a la base del contrincante cuando aún no tienen nada de dinero y quieren robarles, cuando no tienen nada, mientras ellos están dándole, metiendo dinero, y las partidas pueden acabar bastante rápido ya que nadie está robando dinero o poniendo en la bóveda, robándolo, etcétera, depende de qué lado estés. Eso es algo que sí no me gustó mucho, que no hay una, no implementar una manera de que la gente juegue un poco más el objetivo. Ahora, mucha gente se queja de eso que están viendo aquí, que es cuando se cae esta grúa gigante. Por el hecho que tiembla mucho. Ahora, yo entiendo que los juegos tratan de ser un poco realistas cuando viene al juego y que se sienta la verdad, pero sí tiembla demasiado. Si a veces pasa un trailer cerca de mi casa, hasta mi casa tiembla un poco. Yo sé que si se va a caer una grúa gigante que pesa toneladas y toneladas, va a temblar mucho la tierra, pero siento que le deberían de bajar a eso un poco, porque no puedes ni disparar. Otra de las cosas que la verdad no me gustó mucho es el famoso Survivalist, que carga la clase, pues lo que es la clase de asalto, como quien dice, que es eso, que cuando caen, que los mata, se pueden revivir ellos solos. Creo que es alguien que a nadie le gustó, porque uno está acostumbrado a matar a alguien y saber que ya lo mataste y continuar, ¿no? Y ahora tienes que matarlo, esperar, fijarte si es cierta clase o no, volverla a disparar tal vez, o qué sé yo, a veces corres y pues se levanta el maldito y va y te mata, ¿no? Y aquí pueden ver que sigo atropellando a un cabrón y medio. Ahora, les voy a recordar un poco las cosas que me gusta. Principalmente siento que es muy divertido, como aquí me estoy yo simplemente divirtiendo matando al equipo contrario, atropellándolo solamente. Siento que los vehículos siempre son una parte muy importante de lo que es un juego de Battlefield, y siento que deben de, es que sí están balanceados. Ahora, este, lo que es el Armor Truck, este y el que tienen los malos, no me acuerdo cómo se llama, sí son un poco OP también, el hecho que no los puedes destruir tan fácilmente. Ocupas esos cohetes o tu arma de reparar. Pero también las granadas los pueden tumbar, pero no les puedes disparar nada porque es un vehículo blindado supuestamente. Y sí se batalla mucho. Pero bueno, regresando
A una conclusión así fácil y rápida, a mí me gustó mucho el juego, por lo que he visto en la beta. Lo disfruté bastante, se lo repito y se lo voy a seguir repitiendo. Yo me divertí mucho en la beta, jugando solo, jugando con amigos, sin amigos, como lo quieran poner. Pudo haber sido divertido, fue bastante divertido. Ahora sí hubo momentos frustrantes como todo juego, que ves a la gente no jugando el objetivo. Perder ya esas 4 o 5 partidas seguidas es bastante molesto. Pero durante de la partida no te molesta tanto. No sientes que te hace trampa el juego, que tú debiste haber ganado ese encuentro y te matan nomás por matarte, como se siente en Battlefield 4. Que tu disparo no se registró. Que te dispararon atrás de... que estabas tú, supuestamente estabas atrás de un lugar que te podía cubrir. Ahora, algo que no me gusta a mí mucho, que es aquí y en Battlefield 4, que es, son tus misiles y tus granadas que desaparecen si mueres. O sea, si tú tiras una granada y te alcanzan a matar, tu granada ya no va a estallar. Ya automáticamente cuando mueres, tu RPG, tus balas, tus granadas, etcétera, todo automáticamente, mágicamente desaparece. Y eso sí es algo que no me gusta mucho, porque en otros juegos sientes tú, como por ejemplo en Halo, que te matan, pero alcanzaste a tirar esa granada, esa sticky, y más si es una sticky, la pegas por ahí y te da ese sentimiento muy bonito que dices tú, pero te maté, te alcanzó mi granada, perro. Y de hecho hay, creo que es, no me acuerdo cómo se le llaman, como, son ribbons, creo. Ese que se llaman de, que lo mataste una vez ya muerto, que se llama From the Grave, algo así, de la tumba. Y siento que es algo que deben de implementar aquí, dejar que vivan esos RPGs y las granadas por lo menos. Ahora pueden ver que las minas las puedes poner y ahí se quedan. Es como en Battlefield 4 las Claymores, que en Battlefield 3 morías y no se quedaban, ahora en Battlefield 4 se quedan. Aquí también las minas, las strip mines, se quedan vivas. También siento que debe de haber algún tipo de mina para el ingeniero, para los vehículos. Siento que es algo también un poco importante que deberían de agregar. Pero como les repito y les vuelvo a decir, de ahí en fuera, yo me divertí mucho, me gustó mucho este juego. Y muchos dicen, yo no les voy a recomendar, ustedes escogen que sí que no. Yo les voy a decir que sí, compren la chingada, madre, de una vez, ¿por qué no? A veces, como les dije en el video pasado, gastamos en video, en videojuegos que son peores. Ahora mucha gente sigue llorando que es un DLC, etc. No les voy a estar yo ya diciendo nada de eso, pero siento que sí vale la pena, especialmente porque para mí en Origin salen $39.99. Así es que si ustedes sale más caro, busquen VPNs, busquen eso en Google, VPN, y cómprenlo vía Origin México, si es que lo van a comprar. Pero yo sí se los voy a recomendar. Pero igual, ¿verdad? Si se sienten mal o sienten que es mucho dinero, etcétera, pues no lo compren. Pero en lo personal, yo se lo voy a comprar. Y si lo compran, me pueden agregar y podemos jugar juntos. ¿Por qué no? No pasa nada comprarlo. No se van a morir. No es como que ya después de eso se van a quedar completamente pobres, ¿no? Todos tenemos nuestros gastos y cada quien escoge lo que quiere comprar. Pero yo se los puedo recomendar. Yo disfruté mucho la beta y siento que ya el juego completo va a valer la pena. Ustedes díganme en los comentarios qué pensaron, si la jugaron. No se les olvide suscribirse si no lo han hecho. Regalen ese like, ¿por qué no? Espero lo hayan disfrutado. No way I can move. So sick. Help me.